Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es verdad que no iba a hacer directo hoy, en principio lo hago, por la tarde no creo que haga nada, independientemente de que al final los planes, pues como es la vida hay cosas que pasan, que hacen cambiar de evento. Pero bueno, aquí estamos en un directo de urgencia, ¿no? Extra, ¿no? Porque yo no iba a hacer directo. Mañana sí voy a hacer directo y no sé si el domingo, yo creo que no. Pero por si acaso, gracias a los que estén por aquí, gracias por todo el apoyo que estoy viendo en el vídeo de la Samariana, donde dejé mucha información y creo que el 90% de las cosas las tengo más que confirmadas. Veo a otras personas que se van subiendo al barco, pero ya sabéis, el nombre del barco no, el nombre del barco se tiene que llamar, no interesa directamente. Ayer puse varias cositas en Twitter, en plan B de Bazofia, lo de Siguito con el ¡Jajar! ¡Pecador de la platera! El torpedo de nada, trocitos de hielo van a caer al Móndiga, ¿no? Croqueta, ¿no? Van a caer todas esas cosas que yo las voy a explicar aquí, en plan en el show, ¿no? En el show. Pero había que hablar de Luis Enrique, que había hablado, y no, como siempre suele pasar, no deja indiferente a nadie. En este caso yo creo que en París pues lo mismo le van a dar un finiquito con una bala dentro del sobre. Con una bala que queme. Pero bueno, no sé. Eso por un lado. Y por otro, Laporta, que parece que quiere asesorar al Madrid, ¿no? Laporta quiere ayudar a Florentino, le quiere dar su visión empresarial, el que lo hace todo de puta madre, todo muy bien. Genial. ¿Qué te voy a contar? ¡Que te voy a contar yo a ti! ¡Que tú no sepas! Joan, ¿qué te voy a contar ya a ti? Pues te voy a contar yo un par de cosas aquí de mi manera de ser y de cómo lo veo yo el tema este para Narnia, porque como le llaman el nombre del programa, desde Narnia traicionan, lo digo por Enrique Luis de la Pradera y por el asesor, Joan, y en Punta Cana, un carbo que no tiene un pelo de doctor, que dicen por ahí algunos caballeros del Zodíaco, la caballería, ya sabéis, la caballería siempre atenta, ¿no?, a la noticia, ¿eh? Tiri, 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 el séptimo de galería, vámonos. Clink, clink. Pasaporte dominicano. Luis Rubialiño de Punta Cana. De Punta Cana. Y de la puta que lo parió, que no tiene culpa. Valiente tío más. Valiente tío más. Ella espera que lo condenen de verdad, porque si no me van a denunciar. No quiero yo tampoco que aquí vamos a tener que ir a juicio. Vamos a ir a juicio por otras cosas, evidentemente, para que los que andan aquí malas fama van a pasar entre rejitas unos ratitos. Unos ratitos, unos pagos civiles, esas cosas. Así que nada, cada uno, ¿verdad, Coyotito? ¿Verdad que lo saben? Testigo siempre. Testigo de collo, testigo de collo, que son los mejores. A ver, gracias a los que estoy por aquí. Yo sé que la hora esa no ayuda. Yo sé que la hora normal es que sea. Que haya aquí 80, 90, aunque tenía que haber al menos 5 o 6 mil personas, pero bueno, por culpa del Shashashá Martínez y del padre de YouTube Madrid, pues tengo aquí la campaña del hate, ¿no? Siempre aquí presente. Así que nada, voy a saludar un momentito por aquí por el chat, la gente que está ahí, empiezo corriendo, y bueno, ya he visto que aquí está mi amigo Joaquín, Joaquí Setién, de momento de San Roque, Nanay, de la cine. Porque hay gente que fordea a última hora. Las cosas del directo. Pero bueno, ya tu pregunta por el grupo. Viste, aquí vamos a hablar de cositas y demás. Saludos. Para Cadi, aunque sé que eres vecino mío del puerto. Ya sabes que me quité la barba, ya lo dije, ¿eh? Me quité la barba. Y hoy me voy a quedar a gusto. Me voy a quedar a gusto con Laporta y con Luis Enrique. La verdad no la dice ni al médico Laporta, Joki. No interesa. Es un meme. Un personaje. Y un tío que no va a caber ni por la puerta. Porque tendrá esa cuerno. Joan Lamorsa. ¿Eh? Le va a dar consejo a Florentino. Se va a cargar Mbappé el vestuario. ¡Un carajo! Se va a cargar. ¿Eh? El que se tiene que mirar es las cosas que ha hecho. Ya lo hablaré en el vídeo. Voy a saludar hasta aquí en Mbappéciano, Xavi Johnson, por supuesto, gracias a los dos que siempre estáis aquí, el Peco Peco, Leandro, a hacer trabajo, Leandro, vete a trabajar. Que te van allá. Que te van allá, socio. Quiero mucho. Morón, bienvenido. Persergal, ¿qué tal? Tengo el aire puesto. Tengo el aire puesto ya, que ya lo he contratado aquí el aire, ¿eh? El aire, por cierto, me he cobrado, ¿eh? Ya la verdad de cobrar. YouTube, grande. No, estoy pago. Pero bueno, estando en el puerto, no tiene calor con la sudadera. Ha caído una de fango. Vamos, ha caído tierra. La tierra que deja la gente de Narnia por aquí cuando llega.
Hay mucha tierra, mucho fuego. Morfano que yo me cometeo, ¿no? Cuando yo hablo de Barcelona. Vamos, que aún así, ánims, y nada. Que lo que tocaba, creo que la gente quiere cachondeito, se quiere desconectar un poquito, quiere reírte. Ya está aquí una hora. No llego. No llego ni de coña. Y bueno, no sé, a ver qué pasa. Ayer quise jugar poker. Y entre que terminé el directo y haciendo plan y demás, al final no hice nada, vamos, de nada, al final perdí, casqué tontería, porque no se puede jugar los turbos, la turbina no interesa, hay esa cosa, pero bueno, no me preguntaste alguno, ¿cómo te ha ido? Bueno, cuando streameo no pierdo, cuando streameo, bueno, 5 euros abajo, pero llevo en 2 sesiones que he hecho en esos últimos días, 60 arriba y 15 arriba, pues bueno, 70 arriba. Alguno va billones y billones abajo y ahí sigue como si nada, celebrando como el señor Laporta. Pero bueno, al final hay que quererlo y que sepáis a Laporta, que sepáis que Florentino Pérez le ha salvado el culito a Laporta. Que lo sepáis. Info de collo. Laporta estaba con una mano delante y otra detrás. Llegó Florentino y le dijo, Sis Street, come on, let's help Mr. Laporta. Yes, okay, it's fine. Palancation. Number 5, here we go, como diría Fabricio, que ahora se sube en lo de Mbappé, que falta la firma del contrato oficial. Hombre, la última foto la vaya a ver en Madrid Televisión. Antes no la vaya a ver, pero lo demás está todo hecho. Y nada, y cada uno que diga lo que le salga del arma, pero yo digo lo que me sale de los cojones, porque aquí en Cádiz hay que mamar. Y ya está lo que hay, pasa que yo estoy en Madrid y quiero que el Cádiz se salve. Pero me da a mí que por culpa del Sevilla el otro día nos vamos a quedar ahí. En el disparadero y por llevar un año sin ganar fuera de casa y porque el Atlético de Madrid pegó el lavatidazo que pegó. Y por cierto, semana fantástica la que se va a venir en Narnia, ojo, 15 días de pasión. París-Barcelona, Cádiz-Barcelona, entre medio del Barça-PSG de la vuelta, va a jugar Fermín en el banderín, va a jugar Marc Guiu. No jugará Cubarsí, jugará Iñigo Martínez, jugará Christensen, jugará Iñaki Peña, a lo mejor vuelva a jugar Iñaki Peña con Ter Stegen, va a jugar mañana, el portero más malo de la Masía, peor que Angoy y que busqué padre, fíjárselo conmigo, fíjárselo de lejos. Y va a jugar, por supuesto, pues bueno, jugará Casado, el Torfor no jugará, que es muy bueno, el Torfor hay que reservarlo para la Eurocopa, a él y a Cubarsí, y también hay que reservar a Lamine Yamal por teléfono. Que ese sí va a la selección. Brahim no. Que por cierto, otra cosita que voy a decir dentro de esta introducción larga, se llama Brahim Abdelkader. No se llama Brahim Díaz. Por culpa del señor Mortadelo. Mortadelo, no te quieres ni en la tía con tus castas y tus cuernos, que es lo que tiene que tener. No lleva a Brahim a la selección. Porque él no quería. No quería. Él fue a la marroquí más que tú, ruso. Que es donde tiene que ir tú, a Rusia. Porque el otro fue de Punta Cana. El dominicano Rubí. No te ha hecho daño la Jenny Hermoso. Te da para el pelo y vamos, para que no tiene. Pero bueno, martillazo adelante. Se levanta la sesión. Vamos a empezar con los vídeos que voy tarde. Tarde no, tardísimo. Pero bueno, como siempre, la vida del empresario y del autónomo, ¿no? Que alguno dice que aquí no se trabaja, ¿no? Voy a darme una botellita de catizar aquí para decir que cotizamos. Que el autónomo tiene que pagar la hacienda a veces. Que parece que eso no se acuerda aquí la gente lo que es. Pero bueno. Mortadelo es Luis de la Fuente Fersergal, dimisión ya, sí señor, pero vamos, que estas aguas del infierno ya desde Villar están en la federación, va a entrar preso hasta el vigilante, el pobrecito mío. Señor Lapuerta dice Yoki Setién que el señor Lapuerta si llega y cobra 50 kilos, ¿cómo no va a ser el vestuario? A ver, Mbappé va a cobrar 30 brutos más los bonus de prima y a Bellingham le van a mejorar el contrato. ¿No está cobrando Álava 26 brutos, biche? David Álava, 26 brutos Álava. El de la silla, pero que en este caso ni silla ni nada. Muletazo y a ver si vuelve a jugar. Yo qué sé. Pero bueno, yo mejor digo, yo quise tiene es del Barça, ¿eh? No del Madrid, para que es amigo mío, no la aquí de pisa para una vez que viene a ver. El decano del póker de Cali, El decano. Buenos días, Carla, ¿qué tal? A ver si me ha dicho otras mujeres que estoy por aquí.
menos mal que te viste por los pies, hombre. Que quiere que venga Mbappé. Pues claro, pues no va a querer venga Mbappé. Pero tu idolatrado Juan, la morsa, dice que nada, va a ser el caos del Madrid. Ya, pues nada, pues ya lo veremos. Ya lo veremos. Coutinho, Dembélé, Griezmann. Eso no fue un caos. Fue un garabato y otra cosa. Jorge Quirante, ¿qué horas son estas? Pues pisa las que puedo, por la tarde no iba a hacer directo. Y por si acaso no lo hago, pues tal. Jockey, si tiene que ir alguien, se irá el año que viene. Y será Rodrigo o Vinicius. Pero este año no se va a ir ninguno de los dos. Ya te lo digo yo que no se va a ninguno de los dos. Carla, ¿qué tal? Todo muy bien, muy bien. Charo, bienvenida, guapa. ¿Qué tal? Está en Twitter, ojo que está por ahí. Gran Yuki, la gran Yuki del Madrid. Tommy Castalla, que vaya bien el trabajo. Gracias por estar por aquí. ¿Qué ha pasado tanto? Porque no iba a hacer directo, porque iba a viajar a San Roque. Está en el aire que vaya o no. Ahora mismo estoy mirando los móviles a dos por tres, a ver si el cosero quiere cosera o al final ni cosera. Pero bueno, estamos esperando a ver que nada, aquí no interesa contestar. Lo que tiene no tener todo preparado. Yo quisiera. Pero bueno, yo sé, sí, el sábado. Mañana yo no puedo. Mañana Inglaterra, Brasil, Portugal ya le metió 5 a Portugal sin Cristiano, imagínate con Cristiano. Portugal es de tapar, va de tapar la Eurocopa. Cuidado con Portugal. Cada uno dice que España va a ganar la Eurocopa. España va a ganar la Eurocopa. Eurocopa va a ganar España. ¿Qué Eurocopa va a ganar España? Si no le pasamos ni Marruecos, por Dios. En fin, la selección de Brian Abdelkader, de Sofian Amrabat, no Teresa Rabat, Sofian Amrabat. El señor Regragui de Cádiz, también por ahí, y a Raja Kimi, que no lo quiere nadie en Madrid, ahora quieren a Trent Alexander-Arnold. Eso es humo, pero humo del gordo, Trent Alexander-Arnold. O al menos, a lo mejor me están marcando un guler conmigo, que conste. Yo, Alexander-Arnold, yo soy de los que votaría sí. Como si siempre la tri, no, pero como hombre. Si sí, Coyotín. Alexander-Arnold aquí mañana. Pero no tengo la información esa, o sea que no puedo decir nada. Yo tengo entendido que a Raja Kimi si sale ha suelto. Que parece ser que sí, de lo que denunció la ex mujer de él. Está totalmente preparado para liberarse del PSG o forzar una salida el año que viene. Y Florian Wirtz es el que va a reforzar Madrid el año que viene cuando ya no se creó. Me han preguntado algunas personas, por el precio y demás. Yo, es opinión, no es información, creo que el de 100 millones no baja a Florian Wirtz. La gente es muy caro, ¿eh? ¿Caro de qué? Florian Wirtz lleva más goles que Bellingham en Alemania. Ojo, Bellingham está aquí y Bellingham ha demostrado que está en un top 3 ahora mismo de puta madre. Pero Florian Wirtz, no sé qué atrás, ya he visto, no sé qué atrás. Por cierto, hay otro parámetro para los streaming que se llama Restream. Y a lo mejor me mudo de Melon. Aunque el Melon está apagado, pero es que el Melon me da muchos fallos, señoras y señores. Entonces ya hace un poquito ya está de estos fallos, los errores. Tantas mejoras y al final lo que mejora es la cartera. Tanto cobrar, pero después aquí nada de nada. En fin. Saludar a los demás. Me falta España y Marruecos para 800 pavos. Joder, pues cogería cosa ayer, ¿no? Ayer me falla a mí Eslovenia. Eslovenia que empató con Marta con la mitad de sus castas. Oblak, Šeško, Šporar. A tomar por culo Eslovenia. Empatado 2-2 con Marta. Y bueno, es que le remontaron. 2-1 Marta. Que hacía Marta que no puntuaba desde yo que sé dónde. Pero bueno, en fin, cosas de las cosas. Os digo, un consejo. No apostar los jueves. Los jueves día malo para apostar. En el tenis, en el baloncesto, en el fútbol. Día malo la Europa League, los partidos amistosos internacionales. Tenis. Malos días, porque los jueves toca siempre restar, porque suele haber sorpresa en todos lados, en todos los deportes. Lo dice uno veterano del business. Venga, pues suerte, Joaquín. Mucha suerte. No te metas con mi Álava, Jorge. No me voy a meter con Álava, picha la silla siempre presente. Pero Álava el año que llevaba era cortito con sifón. Y sin sifón, porque creo que estaba hasta sin batería, Álava. Pero hombre. Sí, fuerza legal. Mortadelo y Filemón. Agencia de información. Porque de selección, nada de nada. Mortadelo. Jorge, un jugador es caro o barato dependiendo del resultado que de Jude es barato. Yo y Hazard fueron carísimos. Yo vi que era un boxeador y Hazard vino aquí a pasearse por la gastronomía española y americana de comida rápida.
¿eh? Lo digo para que los que hay algunos que no se han enterado todavía. A lo que vinieron aquí estos dos, vinieron a Catá, Jamón. Y lo que no es jamón. Pero bueno. Charo, los jueves nunca. Hoy es viernes. ¡Que hoy es viernes! ¡Enhorabuena! ¡Que hoy es viernes! ¡Venga! ¡A librarse con lo que hoy es viernes! ¡Hoy es viernes! Así que yo hoy sí, hoy sí, hoy sí. Ayer no. Los jueves no. Los jueves, never. Nunca más. Nunca más. Paso a saludar a la gente. Siempre me gusta que estéis protagonistas. La gente que no es... Bueno, Tony lo ha visto que está por aquí. Bienvenido. Hoy no está trabajando. Ya va cogiendo tú el coche ya mismo. Para irte a los laboratorios ahí a la cátedra. Bienvenido, Misha. Está también aquí, que nos haya saludado, está Alberto Amate, que nos ha hablado hoy, que raro, está trabajando más que nadie. Bienvenido, Antonio Ale. Vas a Carajote, ¿cómo estamos? Viva Sevilla, viva Sevilla. El jueves que viene es allí. Para que lo sepáis, Arri Jorge, Alecito VK, ATZP, bienvenido. Brujo Blanco 4, Calleja, buenas tardes. Bello Público, Corazón Blanco, bienvenida. Ferran, está por aquí, Irubiga. Ibar, bienvenido. Señor Dino Juntero, ¿qué tal? Voy a poner a YouTube Madrid hoy, como los voy a poner. Uy, bueno, 54 días, ¿eh? 54 días que salió lo de Mbappé y la gente no me nombra, ni piensa nombrarme. Aquí estaré yo para nombrar a los que a mí me interesan. Los que me han pedido información por privada para confirmar que han estado por aquí, todo lo demás. El tic-tac le está sonando a ellos, porque bueno, a mi gente por lo menos le voy a decir, escucha, esto no interesa. Hay alguno que otro que va a estar en el banquillo de los collosados. Pero vamos, tú no, la gente de Dinunta, un saludo, aunque yo sé que hay gente allí que no me puede ver. Pero vamos, que me chupo un pie directamente, me importa un carajo en lo que digan los 20-25, aunque eso sí. Para ellos no va a haber nada en verano de ataque, ni mucho menos. Toda la factura se la voy a pasar a los que apoyan a la prensa ahora, porque antes eran todos unos mentirosos. Pero ahora la prensa es la que lleva la exclusiva de Mbappé. Cuidado, cuidado. Cuidado que mancha. Bienvenido. Clowa, bienvenido. Kiowa, perdón. Camach, ¿qué tal? Luicho, bienvenido. Miguel Ángel Pérez, Nebraska Williams. Hello. Neokill 32, Sergio Navarro Ibiza, Sandrita Marray, muy buena. Tommy Castalla está de trabajo, te lo cojo. Titito, Vikinga 77, buenas tardes. Vargas, bienvenido. Weisase, está trabajando. Wolnix. Gracias por estar aquí, Sara. Siempre, siempre aquí, pero nunca habla. A veces escribe, hijo. Que no eres como uno que yo sé, concejal en el puerto, pisa. Así que más vale que. Así que, otorgue, ¿eh? Así que nada, para adelante. Buen provecho, Yoki. Carla, así que me hace el Mbappé hablar. Sí, va a decir que se queda. Que se queda hasta el 1 de junio, se queda en el París, va a decir. Pisa. No sabe la gente, va a decir Mbappé todavía. Y por lo que sea después, no voy a hacer un roque. No lo sé todavía, pero no depende de mí. Si toca abrir directo, lo abriré. Pero creo que no voy a tener nada que decir, porque lo que va a decir Mbappé en rueda de prensa va a ser que le está muy bien, que está centrado en terminar la temporada lo mejor posible y que ya se enterarán de su destino, que él iba a cumplir su contrato. ¡Fin de la cita! ¡No va a decir otra cosa! Va a abrir el fuego Mbappé ahora allí en la selección francesa, de verdad. Esto es de verdad, no tiene tantas ilusiones. Tan comunicado siempre con las cuentas. Ibar, mira, esto te lo voy a poner aquí para que tú te guardes el corto para ti, para la Dinojunta. Para que tú lo pongas ahí para la gente de la Dinojunta. Mira, va, Melón, pónmelo. Ponme el chat aquí. ¿Dónde está el chat? Venga, aquí está. Es que hay veces que lo carga. Esto está como Rubiales perdido. Mira, San comunicado oficial siempre con las cuentas. Estoy deseando que salga el comunicado oficial de Mbappé y de David, sobre todo esos dos. Porque el de Lloro, yo, tengo que decir la verdad, yo no fui el primero. Yo comenté cuando lo tenía, lo comenté. Incluso nombra a la gente que sí lo ha dicho antes. Aunque yo, en lo de David y lo de Mbappé, no he recibido lo mismo. Entonces, cuando se han comunicado bien de Mbappé y de David, lo primero que voy a hacer aquí es pegar un chillillo, quedarme afónico y cuando me recupere con Ricola, con Ricola, pastillita aquí, Halls, todas esas cositas... Me voy a poner aquí y me voy a cagar la leche que mamaron de unos cuantos. Y unas cuantas. Porque sí, porque me da la gana. Porque luego por privado, no, a mí no me nombre porque yo no quiero saber nada. ¡Mañana! Todo lo que manda a mí en verano y yo me voy a cagar ya ahora. Y mi familia. Pero hombre, yo lo voy a decir con buena letra.
aunque yo tengo mi forma, mi show, mis cosas. Pero aquí la gente que ha pedido información por privado, que hace montaje de vídeo, que se pone aquí a hablar en canales de YouTube, que invita a la gente, que no sé cuánto, que está este hombre de testigo. Este hombre de aquí. Me piden que no me calle. Pues no me callo. No me callo. Y los que se han pasado de la raya ya tendrán que ir a un estrado a demostrar todos los ataques que me han hecho a mí, a ver dónde están las pruebas. Porque como no lo demuestren, tienen un problema serio. Te lo digo eso. ¿Eh? Sí. Repsoco. No, a ver. La factura que me voy a pasar, cuidado. Y no puedo sacar nada privado porque es ilegal. Pero tengo bastantes cosas que me han mandado de grupos WhatsApps, de grupos de Telegram, de gente que en teoría está conmigo. Y no hablo, ojo, no estoy hablando de gente como yo, de la calle, no. No estoy hablando de suscriptores, de posibles despechados, del PAS. No, 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 no. Estoy hablando de creadores de contenido del Madrid. Creadores y creadoras. Depende de cómo se porten, ya veré yo qué hago. Pero 54 días han pasado que lo de Mbappé ha salido y hay gente que sigue diciéndome enfermo por ahí. No saben que esto es un papel, que esto es un personaje lo que hay que hacer aquí. Y hay que hacer reír a la gente. No lo saben todavía. Pues cuando salga el comunicado oficial, la factura, la voy a poner aquí ¡Oh! ¡Hola, qué bien día! No, va a decir que no interesa contestar, pues, ¿qué es lo que va a decir? Y va a saludar con Coyotito Spa. Porque este verano es verano de spa. Verano de spa, de tranquilidad. ¿Eh? Pero van a vetar. No, Carla, que no va a contestar al futuro. Que acabo el contrato y me voy. Ya está, que ya lo he dicho. Que ya lo he dicho tres veces ya, para que me decís más nada. Le di el martillo y todavía no lo he terminado. Coyotito, seguimos. Saluda a Nise. Gracias por estar por aquí. Los demás ya los he saludado, gracias. Ya que engloto nombrar el testarazo. Hombre, espero que para bien. Espero, ¿eh? Porque al final aquí, nada más que nos van a echar la multa a él y a mí. Esto es pamear y no se agota. ¿Eh? Yo solo hablo de fútbol, ya lo sabes. Aprendí en verano de las guerras sudas entre madridismo. Y de verdad que te honra, pisa. Que te honra. Tú estás en un sector madridista total, totalmente neutral, y lo mejor que hace. Lo mejor que hace, Ibar, pisa. Lo mejor que hace. Una lástima que no pudiera estar tú más aquí o que pudiera venirte aquí un día a hablar, a subirte, a hablar de fútbol. Pero, bueno, entiendo las cosas. ¿Eh? Lo que no entiendo, Ibar, y te lo digo a ti, y aquí, a todo el mundo que hay aquí, que haya gente como a Tony Rivera, que la gente, que cuando yo voy le ve más gente, pero hay 4 o 5, ya me voy, me quito del medio, nada, no sé qué, no sé cuánto. Respeta, cojones, los programas, o sea, o hacer otro un programa y hacerlo mejor. No, Ibar, tú, es que te vi, que por cierto, te agradecí ese comentario que pusiste, de que tú eso no lo entendías, de que la gente tuviera que decir a Tony que tenía que llevar, pero a Tony y a algún otro. Lo que pasa es que los otros o me hacen la indiferencia y se hacen los longis, que yo tengo 36 años para decir, para que me digan a mí X, ¿eh? Pero claro, es que hay gente que se me vaya encima si te llevo al programa. ¡Cobarde, pecador, filtro de la pradera! Dios de nada de persona. Mira, al loro, ¿eh? Lo tengo que poner. Vamos a ver, estoy mirando el móvil, porque depende de lo que pase, estoy más tiempo aquí o no. Vale. De momento no voy a San Roque. De momento ya no voy a San Roque. De momento. ¿Vale? Muy probable que no vaya. Pues nada. Tendremos que centrarnos en Madrid. Esta cosa no queda. No lo entiendo, ¿no? Es un programa madridista. Cuando vayas tú, si no lo quieren ver, lo que no lo ves. Pero es que son 5 o 6. Y cuando yo voy van 40, 50, 60 personas. ¿Porque sean seguidores míos o porque vayan a ver qué digo yo? Para grabar, para... Digo que cuando la porta lo meta preso, que se le ha encargado para denigrar a sus hijos. Pues no, tendrá que ser padre, ¿no? Primero, ¿no, Iñaki? Si tiene suerte en la movilidad, que estamos los dos solteros. Modo soltero ahora mismo. Carla, si yo lo digo por los periodistas, ¿sabes lo que no va a decir? Bueno... Luis Enrique, ahora voy a hablar de Luis Enrique, voy a hablar de... Bueno, de momento, como no voy a hacer rock en principio, o sea, a las 2:30 voy a estar aquí por lo menos. O sea, que hay más tiempo para estar por aquí.
¿eh? Y por la tarde toca abrir con lo de Mbappé y estoy aquí, pues tendré que abrir. Pero vamos, que no la define. Os lo dice de coño, que algo sabe de esto. Algo. Hola a todos, coño. ¿No era que hoy no hacías directo? Ya, lo he contado ya. Tenía un plan y el plan por temas profesionales de otros, indirectos a mí, se ha jodido. Y al no depender de mí, pues... Coño, son todos unos engurruñidos y amargados de la vida. No solo contigo, a mí me pasa con todo. Ya, Ibar, pero yo hablo por mí, pisa. Yo hablo por mí porque si no miro por mí, entonces ¿quién mira por mí? Y no hacer víctima, al revés, es darme valor a mí mismo, ¿sabes? Y si le pasa a más gente, pues nada, perfecto. Pero conmigo, tela. Ya, Ibar, yo a tu programa no he ido. Para mí no me has invitado a Dino Juntas, que no pasa nada, que si tú no me quieres invitar, perfecto, que si me quieres invitar, bien, que si no, también. Pero yo no he ido, entonces yo no sé a los demás que le haya podido pasar, ¿sabes? También te digo, creo que si yo fuera tu programa, una vez al mes, ese programa tiene sus picos de audiencia altos. Y seguramente regalo de suscripciones. Porque aunque hoy no esté aquí la gente regalando suscripciones, yo también puedo decir a la gente, escucha, regala 10 suscripciones a ese canal. Y se ponen. Y agradezco, ¿no?, que te den. Pero no un soborno, ni mucho menos. Pero es lo que yo le aporto a la gente. Porque le doy viveza, alegría, a veces información, que no siempre. Y creo que muchos puntos de vista extrapolados a perder el estereotipo normal del informador. Porque lo hago como si fuera cualquiera de vosotros. Con mis errores, que los tengo. Pero, bueno, alguna vez espero que la gente hable de las virtudes. Y no de las hermanas Hurtado. Las hermanas Hurtado del 1-2-3. 1-2-3, responda otra vez, ¿eh? Pero bueno. Hay que venderse. Una fila cantante de aquí, a fila 50 personas. ¿Qué pasa aquí? Se ha estropeado el coche a tu colega, pide un Uber. El dinero no es problema, ¿no, pichas? De aquí a San Roque una tiradita, ¿eh? Y no hay autobús ni nada de nada. Y después para volverte otro Uber. ¡Págame todo el Uber! ¡Pichas! ¿Qué te digo, cojones? ¿Sabes algo de lloro? Verte el vídeo de ayer. Y de hace 4 días en YouTube. Bonilla. Aquí me puedes ver aquí abajo, ¿vale? Aquí tenéis Twitch, YouTube, Instagram. En Instagram tengo que poner dos cositas que no me he olvidado. Las pondré ahora. En lo de ayer lo tengo que poner en Instagram para que la gente lo vea. En Instagram no tengo tantos seguidores. Y en Twitter tengo casi 25.000, que por cierto, ahora están viniendo la gente, ¿lo ves? Ojo que al final desbloquea a todo el mundo, me siguen. Y llego a los 30 otra vez. Pero bueno, ya veremos. Venga, Bonilla, un saludo. Y sí, claro que sé. Yo creo que sé. Carmar, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, voy a poner una cosita de Twitter de ayer. Oye, voy a ver show aquí. De Rubiano no voy a hablar. De Rubiano voy a esperar a ver qué hace, si viene el día 6 o no. Yo soy un tieso, pues como todos nosotros. Aquí estamos todos tiesos, ni un duro. No hay dinero para aviso, ¿eh? No hay dinero para aviso. ¿Eh? Cada uno con lo que va a hacer. Vuelven a casa. Claro, ya se acaba la temporada. Hay que enterarse de los fichajes, del show, del saseo, de la gente. ¿Quién vendrá por aquí? ¿Quién no vendrá? Le voy a dar motivo para que no me llamen. A toda esa gente, de verdad. ¿Eh? Luego no. Yo me he olvidado, estoy muy liado. Tengo muchas cosas que ver. Todos los días hay vídeos, Todos los días, 2, 3, 4, 5. Premio, clean, ya sabéis, ¿no? Desde que son las 2 de la tarde no hemos llegado. La vida de Twitter moviendo al redil. Tic-tac. Tic-tac, Rafa. Tic-tac. Tic-tac. No sé cuándo voy a empezar, hablamos, da igual. Estamos hablando con la gente, da igual. Estamos de chill. Vamos a explicar unas cositas aquí. Vamos a ver. Twitter. Vamos a Twitter. Vamos a abrir Twitter. Que por cierto tengo 28 notificaciones. No veo a la gente, ¿eh? Y es que la acabo de mirar hace 10, 20 minutos. Luis Rubiales, que va para... Este tío. De verdad. No hay resumen, Car. Hemos estado hablando de todo, picha. No he hablado todavía de nada. Está saludando a la gente y no te puedo hacer resumen de nada, picha. Está hablando con todo el mundo y no hay resumen porque no he dicho nada. Nada aún. Esto es historia de España. Que este hombre se vaya a hacer dominicano,
Lo mismo tiene una botellita de Pampero. O una botellita de Brugal. Tendrá, ¿no? No sé. No sé qué tendrá este señor. No sé qué tendrá. Pero vamos, ni un pelo de tonto, en ojo, ¿eh? Ojito. Bueno, vamos a dejar a este hombre que ya hablaremos de... Bueno, la dicho de la caballería. La caballería que al final cayó en la trampa de Mbappé. Bien, Mbappé, también lo ha dicho. Y François Gallardo también dice que es gratuito, ¿eh? Ojo. Ayer lo dijo en el canal de Gigi, otro que a mí me dio un wifi y me baneó de otro lado. Me voy a dedicar a liarla, de verdad. ¿Eh? Acaba de llegar a la peluquería. Baratito, te va a recortar pelo, te deja la colita o no. ¿Qué ha pasado? Venga, vamos a seguir aquí poniendo cositas. Bueno, ya me mandó un mensaje privado, no lo pongo aquí. Evidentemente tenía 7, me lo he quitado y ahora pues empezamos. Bueno, aquí tenéis el vídeo de ayer de Así será la San Mariana, por cierto, gran portada de Rafa. ¿Eh? Muchas gracias, Madridismo Rojo. Un aplauso. Todos los días lo digo, publicidad gratuita. ¿Eh? Un aplauso para Rafa. Para como es, Charo. La España más dulce. Cuando os dé la gana, suscribir al canal. Al final voy a regalar 1.000 euros al que suscriba al canal. A todos. ¿Eh? Venga, verá que va todo el mundo ahí. Por 1.000 euros, ¿verdad? ¿Eh? ¿Viene o no viene? No, no, no viene. No viene porque ya está aquí, ya está aquí. Ya está aquí. Va a cortar las puntas y rapar por dentro. Un picha que yo no va a... Yo me echan de sudar el sobaquín, ¿no? El sobaquín, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues tenéis aportado los 4 fichajes del Madrid este verano. 2 firmados. 1 a falta de sentarse y enterrarlo. Y el otro muy probable. O sea, el que menos hecho está es David al 99%. Así que mirad, imaginarse cómo está la cosa. Aquí, la España más dulce. Aquí. Ahí, poner el enlace, hombre, aquí. Poner el enlace que la gente se... Poner el enlace, joder. Y que la gente se suscriba, que es gratis. Ponerlo en el chat. Subió el nivel de las portadas. Hombre, claro, lo que ha subido. A ver, a los otros también hay que darle las gracias cuando empezaron un camino. Y, hombre, está claro, ¿eh? Ni mucho menos. Yo mi respeto a los dos que había antes, Sergio y Santi. Y sin problema, que les vaya bien a los dos. Y ahora, pues, lo que hay, espero que sea... eterno, ¿eh? Así que nada. Pon aquí el enlace, hombre, de las páginas dulces. Bueno, vámonos. Vamos a poner una cosita aquí. A ningún lado, vámonos, digo yo, vámonos. Salvo milagro, ya San Roque no voy ya. A ver, vamos a poner una cosita aquí que vi yo ayer y os voy a explicar las cosas, ¿no? Bueno, esto ahora lo voy a sacar, hay cosita aquí para poner, porque ayer esto... Este GIF, yo sabía que hice un vídeo del canal Richelieu, ¿no? De aquí, de... Él es muy tonto, tonto del todo. Yo se lo puse al señor Laporta, que voy a hablar luego de él. Pero bueno, antes voy a poner aquí algunas cositas, ¿eh? Bueno, este es el corto que me hace mi amigo Ismael, que es un editor que tengo ahí gratis. Ismael está trabajando más que nadie. Un saludo a mi amigo Isma. Sí, a mi amigo Isma. Que cuando vean la foto con Isma, a la gente en Twitter le va a tener que poner un gotero. Van a acabar la UCI. O en la UBI, depende de cómo lo diga. ¡Estamos en la UBI! Para curarse, a curarse, a curarse y a reírse. Venga. Calleja, viendo ese lo de Gallardo y ese cambio de opinión, no sé qué pensar ya, sinceramente, coño. Yo, quitando los 7 días que tuve de pasión de que Galkelaifi o lo que dijo, y después pasó que se quedó, digo, va a renovar este tío, entonces no viene. Va a renovar, era opinión. La información era que no. No, pues nada. Ahí está. Ahí tenéis el canal, coño, dadle ahí al botón. Libotones, como diría Molito Juan. Libotones, dale a los botones. Bueno, la gran mayoría de cuentas de Twitter Madrid son una panda de sometidos del carajo. Y de envidiosos a Tutiplén y cagones a mansalva, para nombrar a otros si hay tiempo. Para el que les ha dado la cara con todo el equipo, para eso no hay absolutamente nada que decir. Gente de son. Miami me lo confirmó, todas esas cositas, ¿eh? ¿Vale? Porque de la prensa sí se hacen eco, pero de Coyotito hacen eco. Pues yo diría una cosa, cuando arriba a casa merece un premio, un café capuchino, es cremoso, delicioso, coyotazo, ¿no? No, no, por nada, pues no se hace capuchino. Que voy a poner yo como la de capuchino, ¿eh? como la de allí de los conventos. Aquí me puso mi amigo, coño, que feliz me hace que le está dando rapa polvo a todo eso amargado. Me siento enormemente a gusto, qué gozada.
Y le contesto yo. Y lo que queda, porque próximamente nombrará a todos. Y a todas. Y a los que rean de la prensa y luego son ellos peores, incluso con los egos. Gente del señorío y el cobardismo ilustrado. Madridistas valientes y justos. Eso tenía entendido yo. Pero por aquí ya huele el intestino de algunos ya. ¿Eh? Algunos huele bien. Porque comen bien. Y no pasa hambre, ya te lo digo yo. Me mandan a decir que por favor no les nombre, que no les interesa por X motivo. Este soy yo, ¿eh? Este no ha sido un editor que tengo yo, un asesor, no. Este soy yo el que la ha escrito. Como la información de papel, la hizo yo. Yo, y nada más que yo. Pero para confirmar info y sin torreso coyotito. Para pegar palo también. Y a Daniel Fraude. Y a los que van a la escondida que son. Cobarde, como diría el gran chiquito. Pecador de la pradera. Bueno, ahora vamos a poner una cogida de chiquito aquí para que os riáis. La voy a explicar. Porque vamos con todo. Aquí tiburón blanco, hombre, no. Bueno, tiburón blanco, un hombre aquí que me conoce de mucho. Al principio dudaba de mí y al final se ha demostrado que lo que yo decía era verdad. Entonces el hombre pues está agradecido conmigo, como es normal. Y me pone, fue el primero que habló y dijo lo del fichaje de Mbappé por el Madrid. Todo lo que no se hace reconocimiento es simplemente envidia y peloteo paleto de YouTube, Madrid. De unos cuantos a los que van de dueños del Corral. Destápalo a todo, está en tuza. Tranquilidad que lo haré. 54 días. A ver si antes del comunicado oficial me sorprende alguno. Aquí lo de Isma, que bueno, ayer dijo Paco Jo dijo ayer lo de la cifra de Davis, 50 millones de euros más variable. 5 años de contrato, 20 millones brutos, o sea, 10 millones y pico neto. Eso lo dije yo hace 3 meses aquí. 3 meses. 3 months. ¿Eh? Pues nada, ¿no? Digo yo, pues lo que hay. Lo digo yo. Me alegro que te lleves bien con Isma. A ver, con Isma tuve mi diferencia de momento, pero es que hablando también de la gente. Y es un tío de puta madre. Y cuando hacía lo que hacía lo entendía, pero cuando yo le expliqué las cosas y algunas cosas que él ha visto y ha escuchado y tal, ha dicho, pues espérate que a ver si la gente la que está equivocada es la otra gente. Y hay la otra gente, que es un grupo chiquitito, pues la ha dado de lado, incluso la ha querido meter hate a él y a su gente. Tranquilidad, que la justicia está por ahí. Tranquilidad. ¿Eh? Pero bueno, Isma no está aquí porque está trabajando. Está trabajando porque Isma cotiza también. Aquí la gente, ¿qué pasa? Que no tenemos derecho a trabajar. Imagina Fútbol, buenas tardes. Gracias por estar por aquí. Hace tiempo no te veía por aquí. Aprovecho para saludarte. Estaba por aquí María Logar. María Logar. Más que Ascota. Mega PK, Mayucax. Miguel Manuel, bienvenido, picha, ¿qué tal? Te he visto que saluda por ahí, Papá Delta 88, Patrón, Piolacha, Purri, buenas tardes. Poetas andaluces, te digo dos, Federico García Lorca, bueno, te digo tres, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Bueno, y el mío, picha, Rafael Alberti, poeta andaluces, ¿eh? Un aplauso para esa generación del 27. Un aplauso, tío. Bien, ¿eh? Me he ido fatal, ¿eh? Mucho arte en Andalucía. Algunos y algunas dicen que no se pueden decir en Andalucía. Cabezas de toro, de rabo de toro, que están buenas, ¿eh? Con su grasita y demás, aunque engorde y duro, bueno, una vez al año no hace daño, ¿eh? Para adentro. Seguimos. ¿Dónde estamos? Aquí, estamos aquí. Que me estoy perdiendo. Los saludos, Rodri Málaga, Raglós. También está aquí Titito, Titito 79, Titito, Quique Santi, Jalen, que no es Jalen Brown, es Jalen y Cucú, Danimar 78, que nunca habla aquí, Coronel Madrid, tampoco habla aquí nunca. Pero bueno, buenas tardes. Si me doy por, espero que estén de salud. Chemoli. Largonilla TV, ¿qué tal? No interesa ya hablar con Collo. Ni en Twitter ni nada. Pero bueno, buenas tardes. Seguimos. Audio de Collo. Buenas noches a todos. Lo voy a decir en un audio porque creo que a lo mejor así la gente entiende los tuits míos, ¿no? Que son con mucho cachondeo, mucha risa, jiji, jaja, no sé qué. Pero para todo el mundo que quiere comunicados oficiales, Santo Tomás, si tal, si cual, perfecto, sin problema. Y a los tuiteros que me han criticado y que me han tirado mierda incluso, esas personas, para mí, que les vaya bien a todos y yo no tengo nada en contra de nadie. Ahora, todos los que van citando a gente que va a la cola en esto, y que sabe y encima me conocen, y que algunos me han preguntado por privado, e incluso me han hablado por teléfono y demás, y que ahora me dan cero difusión, siendo del Madrid, tan amigos que son, y que te hacen la cobra indirecta, como si yo fuera gilipollas, o lo que sea, esa gente va a tener motivo para no llamarme, de verdad.
a partir de cada día de comunicados oficiales. Porque cada día de comunicado oficial haré vídeos en Twitch, por supuesto. En alguna presentación estaré, como en la de Mbappé, vestido de Donatello. Y aparte, antes de viajar, incluso haré un espacio en Twitter a la vez que emito vídeos para hablar claro. ¿Eh? Para demostrarle yo a la gente los valores de los creadores de contenido del Madrid, valientes y vivarachos. Menos para nombrar de Cádiz. No interesa, ¿verdad? Pues a mí sí que me va a mí sí que me va a interesar este año los comunicados oficiales. Quiero comunicados oficiales. Que va a haber show hasta el año 4000. No interesa. No interesa. Querían juicios. Y los tuve. Ahora la cara se invierte. No puedo yo sacar pecho ni pasar facturas, no. No, porque lo dice cualquiera. Digo yo. Y si no me tiro yo flores, ¿quién coño me las tira? Si sigue mejor dando información aquí. O por lo menos el más cachondo. Y el que más hace reír a la gente. Y el que más odian. Y el que más quieren. De viejo nada. Sabrosón. Pero de viejo nada. ¡Carmen! De viejo nada. Viejo tienes tú lo que tienes por detrás. ¡Carajo! ¡No ni veo! Le vaya bien a Pedro. Yo no tengo nada que hablar de Pedro. El que diga que no tenga que sacar pecho, que se vaya al oculista, que se vaya a la mierda. ¿Está? Humo. Ojalá viniera, pero humo. Ojalá viniera. Ojalá viniera tren, pero no, no. No, 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 no hay nada que hacer. Que yo sepa, Aronilla. Gracias, bicho. Yo me acuerdo de los niños. Me acuerdo de la gente, que hay gente que se quitó del medio. Y por lo que sea, bueno, no vuelven. Señor Miguel, bien, buenas tardes. Collonator, Dos Santos, Aveiro, Dos Nacimientos. Crack, ¿qué tal? Es largo, pero no se habla de otro aquí. Nada. Ya, se ha dicho todo. El trentidero, el trentidero tren va a venir. Es la de la derecha. La de la derecha. Escucha esto. Lo que queda de policía. Buenas noches. 54 días van y sumad. B de bazofia. Y V de vendetta. Y C de carajo. Desde Cádiz. Y para el mundo dando cátedra a mi manera. Verano de spa. Cuando sea comunicado oficial, la serie se va a llamar Verano de spa día 1. Verano spa, día 2. Y después epílogo. Aunque va a haber introducción a lo que va a ser la novela. Y eso va a ser cuando acabe la trama de la temporada esa, ¿no? Cuando acabe y hace el verano de spa. Lo que va a hacer el libro de verano de spa. Va a hacer el libro gordo de Coyotito. Pero en cuatro películas, en cuatro capítulos. Cuatro capítulos, una novela muy cortita, muy contundente. Verano de spa. Va a quedar para la historia. Y por cierto, ahí va a escribir un libro. Puede que haya editorial pronto, ¿eh? Dicho queda. Yo digo yo, eso digo yo. Pero Carla, que tú estás hablando de prensa. Yo la prensa, con todo el cariño del mundo, no me la creo. Yo me creo lo que me dicen a mí. Cada uno diga lo que quiera, pero yo eso no lo he dicho. Yo he dicho a Hakimi, no he dicho de tren. Y a mí me gusta tren tanto como Hakimi, ¿eh? Que conche, pero mira, yo tuviera por gusto. Si fuera por gusto, pues bueno, pero no, aquí no, esto no es FIFA, esto es lo que el Madrid quiera. Yo digo lo que el Madrid hace, ¿eh? Sí, verano tranquilo, porque verano va a estar muy claro. Aquí no va a haber sorpresa, ni mucho menos. Aquí van a venir cuatro personas. Ya está. ¿Eh? Aquí dicen que sería el reemplazo de Kroos. ¿Quién? Trent Alexander-Arnold, el reemplazo de Kroos. Pues no sé. Lo mismo es Alexander Arnold que Kroos. Por Dios. Por Dios. Por Dios, Couchao. Por Dios. Por Dios. ¿El Dibu es el portero del Madrid? Sí, de la discoteca, de la Capital. En la Capital, allí, si quieres poner un Martínez a fin de seguridad, a fin de Mbappé, que ya hará alguno. ¡Toma! ¡Fuerte! Con dos huevos. Dibu Martínez. Debe ser portero del Madrid, Dibu Martínez. De la puerta 55. En Prosegur. Venga, vamos a ver. Vamos a poner. ¿Para quién?
¿No hay pasta para tanto? ¿Para qué? ¿Para quién? Si hay pasta. Para los cuatro sí hay pasta. Yo te digo yo que sí. Endrick, Lloro, Mbappé y Davis. Los cuatro. Hay pasta, vea. No, y no hace falta ni pedir préstamo, ¿no? O sea, ya lo dije, ¿no? Poco, ¿eh? El Dibu ese, cuanto más leo, mejor. Para eso traigo mi huerta a Keylor Navas. Keylor Navas también está ya pobrecito mío viejo, ¿eh? Yo lo dejo dicho. ¡Viva Edurne de Gea! ¡Viva Edurne de Gea! Fíjate, tiene que venir un portero por lo que sea gratis, ¿eh? Gratis. ¿Eh? ¡Viva Edurne de Gea! ¡Viva Edurne! ¿Eh? Por si acaso. Y no soy de rubias. No soy de rubias. El Dibu de portero para ir picando la gente. Sí, hombre, claro, ahí con el matafella y pa, 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 pa. Ahí. A ver qué más. No spaméis con... Sí, por favor, no os quiero. Yo no quiero tweets de otras personas. No tenéis bastante con la información mía, pues a otro lado yo. Mira, pero Tom B. Os he hecho la. No lo ha hecho igual. Porque... Yo no soy del teniente Harry, pero es verdad que aquí el tío lo dice claro. Me van a odiar por el resto de su vida. Algunos y algunas. Porque sí. Esto de los trocitos de hielo poquito a poco, esto es como a la gente con las informaciones. Si veis este chiste de chiquito. Del meteorólogo. Yo si queréis lo explico. Pero me da la risa, tío. Escuchad, chiquito. Grande pecado de la pradera. Bueno, os voy a explicar el tiempo que vamos a tener esta noche, empezando por el viernes, que hay un hematoma muy grande. Hay un desbordamiento por el río Amazonas. Lo primero que dice, chiquito, es el viernes y está hablando del tiempo del sábado. Perdido. A ver, lo hace con mucho arte y esto es la coña del gag, ¿no? Pero es lo que es la gente con el tema Mbappé, digo. Porque te dicen una cosa y te dicen otra. Luego está la gente que compra el discurso de los meteorólogos, de la prensa, de aquí, de las informaciones. Escuchá. Y un desprendimiento de piedras sexuales, que entonces se espera una borrasca que llueva en el sitio que nunca ha llovido. ¿Te da cuenta? Que llueva en el sitio que nunca ha llovido, en Cádiz, ¿no? Porque en Cádiz la cosa de aquí está tiesa de llover. Claro, pero ahí ha llovido, bien, ha llovido, porque tiene que llover. Hay desprendimientos grandes de retina sexual de la piedra, de las piedras que se van decayendo. La gente se hace mayor. La gente pierde los contactos, la gente ya no informa igual, van renovando, y se desprende la gente, pero la gente sigue con los mitos, con los mitos que cuando interesa los critican. Pero bueno, vamos a seguir. Pedazo de meteorólogo, como le llama aquí en el chiste, de Carcassonde. Seguimos. Y tiene que llover aquí por fuerza, porque lo dice con demor el pecador de la pradera. En esta zona que estoy indicando. Hace dos meses había una sequía que se veía la rana con cantimplora. En Cádiz. Estaba seco de información, seco de agua el de Cádiz. Rana con cantimplora. Los huevos fritos con saliva. Había que hacer. Pero de repente las cosas cambian por lo que sea. Pues esto es lo que yo digo ahora en el tema de las informaciones. Secos de información. Y siguen secos. Y se demuestra en los cambios de vertiente que hacen de repente, como el que pega chiquito ahora. Pero tiene que llover, porque el desprendimiento que hay de retinas en las piedras de Jaube, entonces tiene que llover porque todo el mundo tiene que poner el bañador y desplazarse y salir fuera de la tierra que estamos. Y no te digo trigo por no llamarte Rodrigo. Tienen que salir fuera de la tierra en la que estamos, de las cuevas. Están en la cueva metidos y salen ahora. Pero antes no nos interesaba salir. Esto es como va a pasar con el tema de lo de Mbappé. Vamos a hacer comunicado oficial. Ahí saldrán. Antes no. Antes recordadito en la cueva. ¡Jar! Por favor. Y si quieres aceitunas negras, compra una cabra con la gloria de mi madre. Una cabra, que la cabra cuando hace aceitunas negras se pone allá el ciento y la madre. Muy interesante. Dime. Claro. Pero se espera un tiempo muy bueno. Va a nevar. ¿Para qué os voy a engañar? Se espera una nevada muy grande que va a caer unos trocitos de hielo. A poquito a poco, a una que son concretas, que son almóndigas.
solo que va a caer en verano. Va a nevar. Los comunicados oficiales de verano de Spa van a caer los copitos que van a dar en el biodeno cabezal. Van a dar aquí. Aquí van a dar. En el parietal y derivado van a dar los copitos de nieve de la que va a caer. De la que va a caer desde Cádiz. Va a caer perdigones. Perdigones de información van a caer. Todo menos humo. Copitos de nieve. O copaso a costa de las buenas informaciones. Puede darse pupita, alguno se va a despeinar. No digo nada, que lo paséis muy bien y que no se lleváis tantos niños en un viaje de verdad, porque... Está la cosa muy mal, Alguno va a tener que ir para pa lo que va a hacer, decía la chiquito. Alguno va a llegar a casarse y ojito con lo que va a pasar, Porque alguno debería quedarse sin oficina y sin sillón y sin derecho ni a streamear directamente. Pero bueno, son libres. Ahora, lo de los contratos de trabajo de la prensa, bueno, tendría que estar la gente igual que esto, Igual que esto que os voy a contar ahora. Y con eso acaba el galecito. El socio queda dormido y puede haber un accidente laboral en la carretera porque le dice uno muy serio a otro, descubriendo, dice, ¿tú vas a salir con tu familia? Sí. Y me dice, no puedo ir de vacaciones, no puedo ir. ¿Por qué? Dice, porque está la cosa muy mala. Dice, me va a decir a mí que está la cosa mala, que me he casado y la lista de boda la he puesto en una tienda a 20 duros de Dacuín. Hasta luego, Luca. Juan, Epi. El tiempo, el que va a hacer en verano. El tiempo. Oh, madre mía. Hay que ser desgraciado para casarte y poner la lista de boda en un todo así. Hay que ser desgraciado. Pues así. Comerciales basales de China. Eso es lo que van a tener que poner algunos. Si de verdad este país fuera así, pero como este país se perdona a Rubiales, se quiere a Laporta, se quiere a los políticos y todo lo demás, pues este país, pues lo que es. Y al bueno, al que es cercano, al que odien, al coyotito. Un país de gracia y cutre. Sí, señor, un país de gracia y cutre, con la historia y la comida, el nivel de vida que tenemos y la buena gente que sigue viendo aquí. Pero nada, no interesa decirlo. Aquí todo el mundo calla en el chat. Está muy callado todo, ¿no? No, pues nada. Voy a lo mío. Laporta. Tú vas a asesorar al Madrid, ¿verdad? Yo te voy a decir lo que hay que asesorar. Desde Cádiz. Uno, dos, tres. Dentro vídeo. No interesa. Yo de verdad que no sé por qué en esta vida cada día me sorprenden aún las cosas. De verdad que es que no pensaba yo que esto pudiera pasar. Vale, valga la redundancia. Antes que nada, daros las gracias a todos los que estén por aquí. Estoy grabando en un directo que no iba a hacer hoy, porque cosas como esta me hacen ponerme aquí a grabar y hablar del señor Laporta, ¿no? Como veréis en la portada, ¿no? Porque, bueno, os pido siempre vuestras suscripciones, que me sigáis por aquí, que deis like los vídeos. No entiendo por qué solo me dan likes un 10% de la gente que me ve. Tan mal lo hago, tío. Mejoraremos. Pero bueno, creo que hay gente que tiene que mejorar también. Igual que yo primero. Pero hay mucha gente que tiene que mejorar también. Y en ese caso, pues bueno, como habéis visto, vamos a hablar de Laporta, ¿no? Joan Laporta Struch. Laporta asesora a Florentino. No, sí, había escuchado bien. Joan Laporta asesora a Florentino y al Real de Madrid, como diría Cristóbal Soria. Sí, lo que escucháis. Es algo que de verdad yo no sé realmente de verdad hasta dónde puede llegar el tema de Laporta. La frase que Laporta dice de Mbappé en su momento es que Dembélé
es mejor que Mbappé. Eso lo dijo Laporta hace unos años. Luego está el farándula, del que voy a hablar en otro vídeo, Luis Enrique, diciendo que Dembélé es el jugador más desequilibrante del mundo, pero luego te dice que Mbappé es el mejor jugador del mundo y que es mejor persona que jugador. ¿Eh? Yo no sé lo que se tomarán en Narnia, no sé. Yo sé que tengo suscriptores y seguidores de Barcelona. Y no me dirijo a vosotros, me dirijo a los que dan al palo largo. Como diría Alessandro, al palo largo, José María. Acuérdame, acordé de eso. En fin, mira, Laporta ayer dijo esto en Narnia Visión, que no es Barça TV, porque Barça TV ya quebró, ¿eh? Porque ya quebró, porque la cosa está muy mal está la cosa. Escuchá lo que dijo señor Laporta ayer. Juan Laporta Estruch. Si te escucha. ¿No? Para nada. O sea, no envidia el Madrid con Mbappé, ¿no? Para nada. Y además que, bueno, yo no sé si lo harán o no lo harán. Ya veremos. ¿Tiene información, presidente? No. Detecto que hay... No, pero sí que es verdad que hay rumrum. No, tengo intuición. Ahí tiene... Este señor no tiene información de Florentino. Atento que ahora va ahí el repaso de Coyotito. Atento, atento. La cara de Laporta, ¿eh? Un tío sano, feliz, un tío intachable, ¿no? Intachable. Escucha. Tienen un problema, tendrán que venderse a algún jugador, ¿no? Porque no van a jugar dos en el mismo sitio, y además son jugadores muy marcados. Sí, sí, sí. O sea, y después, claro, hablando de las cifras que habrán, esto será un vestuario seguro, ¿eh? No, no, eso no va de regalo, ¿eh? Que no va de regalo. No va de regalo, ¿no? No. Señor Laporta, voy a volverlo a escuchar lo que usted acaba de decir aquí en este sketch. Porque esto es un sketch de Cruz y Raya. Esto no es una entrevista seria. Señorita Cristina Cubero, parienta de Cubarsi. De Cubarsi, parienta de Cubarsi. A ver, escuchad esto bien otra vez. No me lo estoy inventando, pero no invento nada. Pero esto lo dijo ayer Juan de la Puerta y no del Sol. ¿Eh? Estrozado, ¿qué estás? O sea, no envidia el Madrid con Mbappé, ¿no? Para nada. Y además que, bueno, yo no sé si lo harán o no lo harán. Ya veremos. ¿Tiene información, presidente? No. Detecto que hay... No, pero sí que es verdad que hay rumrum. No, tengo intuición. Ahí tienen un problema. Tendrán que venderse a algún jugador, ¿no? Porque no van a jugar dos en el mismo sitio. Y además son jugadores muy marcados. Sí, sí, sí. O sea, y después, claro, hablando de las cifras que habrán, esto será un vestuario seguro, ¿eh? No, no, eso no va de regalo, ¿eh? O sea, que un presidente serio puede decir lo que ha dicho Laporta, tío. Laporta, la tienes hasta adentro. Te salvó el culo Florentino. No sé, Sociedad Anónima Deportiva por Florentino y por Robles. Y eso no es un ataque por el caso de Negreira para que a mí me denuncien. Eso es una cosa que se ha dicho en la prensa y que usted incluso ha reconocido, aunque usted se crea que es el amo y señor de la Superliga Europea. No, señor, para nada. Usted es un colaborador. Usted es un compañero de Florentino. Usted no tiene que decirle al madridismo lo que tiene que hacer. Usted ya tiene bastante con lo suyo. Usted dilapidó la fortuna de Neymar en Dembélé, Griezmann, Coutinho. Usted abrazó a un maniquí y le prometió a la gente que Leo Messi seguiría en el Barcelona. Usted es uno de los culpables de la situación terminal del Barcelona como club de socios y los socios dueños de su club. Y usted es una persona que me da a mí, que presuntamente usted, ¿eh?, tiene más de un problema y hace un gran papel como publicista en la calle, ¿eh? Usted, creo que a partir del 21 de abril,
va a tener más problemas de los que tiene ahora. A usted le está salvando el culo las otras entidades. Y no el básquet, por supuesto. Fútbol femenino, balonmano, fútbol sala, rugby, waterpolo, hockey, no sé porque ahí no llego. Pero el fútbol masculino, que es el que en teoría tiene que sacar al Barcelona por bandera, a usted le está dando más quebrar la cabeza de lo normal. Usted vino como salvador y lo primero que hizo fue engañar culé. Porque usted sabía cuando usted llegó que Messi no iba a seguir. Usted firmó un contrato con Messi que ha destruido las arcas del club. Usted ha hecho cosas que no ha hecho ningún presidente en la historia del fútbol. Por el bien de su equipo, por el CENI, por la humildad, les valores. ¿Eh? Y usted está tartueta, no en duda. Y no fui yo bien para hablar porque ya a mí no me fuera el dinero y también tengo mis cosas, como la tenemos todo el mundo. ¿Eh? Pero usted no tiene que darle ejemplo al madridismo. Usted no es nadie para hablar de Mbappé. Usted mantuvo en el vestuario a Messi durante muchos años. Messi, Neymar y Suárez estuvieron por ahí. Hubo problemas en el vestuario. No sé. Ronaldinho, Eto'o, el Deco, que está con usted ahora, el Deco. Nada, digo, Guardiola, venga. ¿Usted sabe lo que usted ha dicho? ¿Usted sabe que ese vídeo ahora lo ponen en el vestuario del Madrid cuando es Mbappé y a usted le van a meter manita tras manita el año que viene? Usted es un meme de presidente. Me daría vergüenza tener a un presidente así en el Real Madrid. Y cada día que pasa, más le agradecía la vida de haber coincidido en la época que estoy con Florentino Pérez. Una persona muy cercana a mis contactos. Por suerte para mí. De un showman. Sí. Torres altas caerán pronto. Pero la del Barcelona va en camino. Porque sí. Este señor que hoy da consejo, a partir del 21 de abril, es probable que a lo mejor ya no se dirija a la prensa hasta que acabe la temporada y que se esconda porque hay mucho trabajo que hacer. Están ilusionados con todo el derecho del mundo y con la objetividad de mi puñetera madre. Lo veo mal. Lo de ganar la Liga y lo de la Champions dependerá de ese que tú has hablado. Que te da miedo. Tiene palomino en el calzoncillo. O en el bolso, donde lo lleve. Tú. Tú. Juan. Don Juan. ¿Eh? Usted es un fantasma. Como lo son Luis Enrique, el Lobo Carrasco, Xavi Hernández y Guardiola en sus cosas. Fantasmas de la ópera grande. ¿Eh? Grande sábana, mucha arruga y poco pescuezo. ¿Eh? Y poco dinero. Porque de la cartera está usted tieso. Usted paga las comidas con pagaré, dicen por ahí. ¿Eh? Yo, pues no puedo, pues no voy. ¿Eh? Pero vamos, usted llegará un día que usted tenga que sentarse delante de un juez y le tenga que explicar a usted qué es lo que ha pasado. Y alguno a lo mejor le tiene que apretar las tuercas a la Xavineta o a la Laporneta. La porneta, no el porno de tiquitaca, la porneta, la portaleta. Porque está eso más averiado que el copón. Está salvando el culo la Masía. Si tuviera dinero, como bien dijo Carvajal el otro día, no sale ni Gaby. Y eso habla claro y sin ningún tipo de populismo. Y que conste, si fuera mi presidente Laporta, yo diría lo mismo o peor. Porque siendo el Barcelona, a mí me da igual y me da carcajada. Me da risa. Dios mío,
Pero si fuera mi presidente, pediría su salida hoy mejor que mañana. Sisplau, Joan, no digo nada. Adiós. No sé. ¿Te ha gustado? No lo sé. Tengo muchas balas en la recámara, en la munición, cargadita. Preparado para cuando salga la condena en firme del caso Negreira. Mientras tanto, voy a esperar porque es presunto. Presuntuoso, cosas presuntuosas. Vamos a esperar que haya una condena en firme, pero lo de Laporta es de risa, señoras y señores. Este señor es impresentable. Y lo justo no es así. Y aquí se habla claro. Pero ahora viene el show de Luis Enrique. Sabéis que ayer el seleccionador, ex seleccionador español y ex entrenador de Narnia Lona, habló en Twitch. Y he visto algunos cortos que voy a reaccionar aquí porque me lo tengo que hacer. Y lo siento por París. Pero me da que ese señor al final lo tiran del proyecto. Es intuición. Como dice Laporta, intuición. No tengo información. No tiene nada. Ni tú no tienes nada. Nada más que arte, mucho arte de catalán, para engañar a la gente. Para eso. Y tiene muchos acreedores que te respaldan y te ayudan, y asesores y tal, y venga, y favorcito que te hacen. Y a Florentino, de momento. Aunque con lo que está haciendo con el Madrid, madridismo sociológico. Al zoológico mandaba ya usted a más de uno. ¿Eh? Y a Jota, bueno, y Jota Jordi, ese ya no os voy a decir nada, pero vamos. Si fuera presidente de Barcelona, yo estaría pidiendo la salida, bueno, como he dicho en el vídeo, lo pediría, pero a diario. A diario. Saludaros a todos los que estén por aquí. Gracias a Raúl Córdoba, primera suscripción del día. Muchas gracias por ese nivel 1. Cuarto mes aquí. Gracias, picha. Un aplauso. Un aplauso a Raúl Córdoba. Gracias por el apoyo al canal. Gracias. Este me va la cosa que vamos a acabar en la sierra bebiendo agua. Cuidado, cuidado. No vamos a seguir. Gracias por estar aquí, hombre. ¡Yija! Lío. Está más colorado que un pimiento de Lodosa. Laporta, sí, hombre. Laporta. Mucha salud, tiene Laporta. Mucha salud, mucha salud. Sí, sí, vea, a las 5:30. Pero vamos, que no va a decir nada. Ya lo digo yo. Ya lo adelanto yo en rigurosa cruz. Laporta al mayor. NM, ahí la por... No, pero estos cánticos, a mí estas cosas no me gustan. Lo que hizo el madridismo en su momento con Amunique, Luis Enrique, con Wifre, con... eso no me va. Una cosa es la rivalidad y pita y cabrón, pero otra cosa es ya muérete, lo de xenofobia, eso no, tío. Tenemos que dar ejemplo. O tendrían que dar ejemplo. Yo no soy nadie para decir nada a los madridistas. Yo soy generalista, aunque soy del Madrid, eso sí. Pero bueno, yo lo de Odisha, Oye, les mandaba yo una backroom. ¿Vale? Eso, yo dicen que se lo pasa a mí la gente. Yo no sé lo que es. Ni la conozco ni la pienso conocer. Nada, picha. Primero. Gracias, picha, por estar aquí. Raúl Maya, bienvenido. Buenas tardes, Mariló, bienvenida. Está por aquí. Encima la vamos a salvar económicamente por la Superliga. Somos idiotas. Es que es un mal necesario. Es un mal necesario el Barcelona. Dicen. Dicen por ahí. Bueno, voy a hablar de Luis Enrique. Voy a hablar de Luis Enrique Martínez y Olé. Pero antes, bueno, el directo de Luis Enrique es muy largo, son 2 horas.
Yo evidentemente tengo que poner cortos, ¿vale? Pero bueno. Vamos a empezar el vídeo y primero lo voy a dejar hablando solo. ¿Eh? Primero lo voy a dejar hablando solo a Luis Enrique. ¿Eh? Porque allí hubo directos reaccionando a lo de Luis Enrique y la gente llega a los dineros. Porque ponía el canal Luis Enrique, le daba una Prime y tú emití y demás. Yo no lo hice ayer. ¿Por qué? Porque tenía unos planes y porque aparte a mí este hombre no me tiene que dar contenido para salvar mí los meses. Pero yo sé que a Luis Enrique la gente le gusta escuchar por el zarceo emocional. ¿Eh? Así que voy a empezar con este vídeo. ¿Eh? Y para adelante. Eduard, ¿qué tal? ¿No hablas de la rueda de prensa que va a dar Mbappé? No va a decir nada. Cuando acabe la temporada lo sabréis. Cumplo mi contrato y al Juego Olímpico iré si mi club me deja ahí. ¿Cuál será tu club? Lo sabréis en un futuro. No pienso hablar de mi futuro en la concentración francesa. ¿Ya está? ¿Qué va a decir más? No sé, picha. Oye, show. Gente, vámonos. 3, 2, 1. Bueno, antes que nada. Hay que donarle 3 o 4 millones a la Fundación de la Hija de Luz para que siente a Kilian. Señor López, ¿qué tal, señor? Señor Pablo López, que no es cantante. Buenas tardes. Darle follow en su canal a Lopeta, que es bueno en el poker. Hijo de un amigo mío, Jesús, don Jesús. Una pena que no vaya más a San Roque, pero bueno, la semana que viene, apúntatelo que en Sevilla hay buenos torneos. ¿Eh? Y yo voy a estar bueno en Sevilla seguro. Seguro. ¿Eh? Pero bueno, si esta noche no voy a, si no voy a San Roque esta tarde, que no sé si voy a ir, ahora me voy a enterar si voy o no. Nos vemos en el puerto. Un abrazo para la familia, para Jerez. ¿Eh? Los Peta 9, seguidlo en su Twitch. A este hombre. Los Peta 9. Va a pegar un petardazo en el poke, que verá, lo vamos a pegar los dos. Bueno, esperemos que sí. Un abrazo, Misha. Y que esto pase. De esto vamos a hablar ahora. La fundación de la hija. Que Shana, la pobre, para descanso no tiene culpa, ¿no? Pero bueno, es que son cosas que no. Es más, me va a decir que Misha por el Zocuella. Por el Zocuella, me voy a pichar. Saludos, crack. Bien, Enrique se va a dejar ganar por su Barça. Ahora vamos a hablar. Yo creo que después de lo de ayer, lo mismo la apuesta que eso, las tengo que tirar a tomar por culo. ¿Eh? Vamos con el vídeo. 3, 2, 1, dentro un nuevo vídeo. Y con este voy a acabar directo. Ya veremos después si toca abrir directo o no. ¡No interesa! Como bien os he dicho en el vídeo anterior, en este directo de hoy, día 22 de marzo del 2024, donde estoy grabando en Twitch a las 2 y 38 de la tarde, hora europea, central, hemisferio, uso horario, Madrid. Mejor dicho, hemisferio, ¿no? Hemisferio, ¿qué coño? Me he liado, me he hundido ahí diciendo estas cosas. Gracias por estar aquí, bienvenidos a los que venían en el directo, a los que estáis en YouTube viéndolo en diferido, a los que compartís el contenido, a los que dais retweet a las cosas, a los que dais likes, que los recordaré de los vídeos. No entiendo que me vean 1000 personas y solo den like 100 y pico. Y a veces no llegamos ni a 60. Un poquito de apoyo, gente, por favor. Que no cuesta nada. Que es gratis. Free. Gratuit. Como va a llegar Mbappé al Real Madrid. Gratuit. Bueno. Alguno no tiene información y alguno, amigo mío, que me ha tocado incluso en su momento, me hace pensar que va a pasar Barcelona contra el PSG por ciertas razones. Las razones las voy a decir aquí. Vamos a reaccionar a cositas que dijo ayer Luis Enrique. Y voy a coger los cortos del diario AS, ¿vale? Varios cortos, 3-4 cortos que voy a hablar sobre ellos, ¿vale? El primero es para que aquí el señor Luis Enrique, que se lleva muy bien con la prensa, ¿eh? Luis Enrique Martínez, tracatrá,
tracatrá, Luis Enrique Martínez. Cosas que diga yo, Luis Enrique. Vamos a empezar, Floyd. Empezar los periodistas que a él le reportan respeto. Aquí tenía Luis Enrique diciendo esto. Yo me voy. Escucha esto, que vengo ahora. Escucha esto. ¿Qué tal con los periodistas? Pero si ya sabéis que es. Pero a ver, si a ver qué dice. Hay una relación maravillosa. Maravillosa. Además, claro, no hay que generalizar, ¿eh? O sea, yo realmente soy el primero que generaliza. De hecho, cuando hablo con del periodismo, hablo de una parte pequeña del periodismo. O sea, hay periodistas muy interesados solo en la parte futbolística, en lo profesional. No sé, hay Ricardo Quemada. Cantidad de periodistas. Lo dice. No, Cataluña, lo dice. Ricardo Quemada es un periodista que está siempre preocupado buena, por el juego. ¿Soy bueno o no? Que está preocupado por lo que significa, por qué juega el equipo bien, por qué no juega bien, qué le pasa. Es el periodista que tiene mejor relación con él. Periodistas, no sé, ¿verdad? Mónica Marchante. ¿A quién no le gusta ver una entrevista de Mónica Marchante siempre inteligente y siempre agudizando que le voy a preguntar de qué manera, cómo me van a responder? O Carlos Martínez, radiando, televisando un partido y comentándolo. Y muchas veces me pongo en su piel y pienso, qué difícil. O sea, estoy comentando un partido y los del Madrid te dicen que eres del Barça, los del Barça que eres del Madrid. O sea, estás siempre en el ojo del huracán. Yo hay un periodismo, Santi Segurola, este tipo de periodistas, y como él hay mil que yo ni conozco, pero un perfil de periodistas que yo respeto, pero de hecho respeto a todos, pero sobre todo a este perfil claramente 100% respetables y que tienen su opinión independientemente de que sean amigos o enemigos de esas personas. Ahora, si luego hablamos de líneas editoriales, si hablamos de medios que siguen una línea editorial la que quieran y que está completamente condicionado de sus intereses, es decir, si el que entrevisto me da bola, lo pongo muy bien y no digo cuando lo hace mal y demás, que de estos hay muchos, la mayoría, pues este periodismo claramente no lo respeto. Lo respeto, pero me da igual. Y si luego hablamos ya de salsa rosa, es decir, algunos programas que que se preocupan más de si metes el dedo así en la nariz a realmente a dar información y que tienen un gran público y que tienen claramente el seguimiento de mucha gente, me parece muy bien, pero para mí eso es teatro del malo y yo a esos pues les contesto Mourinho, como gracias, teatro del bueno, el teatro del malo, bueno, cada uno igual es posible, el teatro del bueno, sincero. Barcelona no habéis visto los periodistas que han nombrado, ¿no? Quitando a Mónica Marchante, que yo a ella la respeto, aunque sabe que es carne de más del lado de Tebas, ya sabéis a lo que me refiero, no me quiero decir tema. Esto es lo que piensa la puerta de la prensa, del chiringuito. Hablamos de un show. Carlos Martínez, un referente, Segurola y demás. Esto es flojito, ¿eh? Esto es flojito. Yo de lo que dice este hombre, que dice que se lleva bien con todos los periodistas, eso no se lo cree ni él, para Luis Enrique. Así de claro. Este hombre que está hablando ahí, este hombre va a entrenar a Barcelona. Va a volver a Barcelona. Lo tengo clarísimo. Es carne total de Narnia. Pero vamos. Hay una serie de cosas que dijo ahí en su streaming, que yo cuando las escucho, por un lado, te ríes, te puedes hasta caer bien si eres del Barça, ¿no? Por otra, me pongo en el lugar de los parisinos. Digo, yo, pero ¿esto qué coño es, tío? O sea, ¿cómo es posible? O sea, ese tan sarcástico. Es un tío odioso. Es un tío que yo, sinceramente, cuando le escucho decir esto, yo de verdad que me entran como ¿cómo es posible que entrenando al PSG este tío diga esto? Él fue sincero, que es lo que se pide en Twitch, gente que transmite bien, gente que diga verdades y gente que sea tal.
El para streamer vale. Porque con lo que la manera que hace las cosas y dice las cosas, este va a tener gente. Y su blando en Narnia lo va a tener siempre. Y más si pasa el Barça contra el PSG. Que visto esto, yo, ¿qué queréis que os diga? Escuchadlo. Por ganas y por lo que significa el Barça, siempre he dicho que me gustaría. Pero la realidad dice que es muy difícil que se vuelva a cruzar los caminos. Es más, yo acabé mi etapa en la selección en diciembre de la temporada pasada, año 2022. Es difícil que yo coincida que yo esté libre y que el Barça me necesite o me quiera. En ese momento ya tenía entrenador y en este verano, por lo que ha comentado Xavi, necesitarán entrenador de nuevo, pero yo tengo contrato y tengo por norma cumplir mis contratos y tengo por norma además... corresponder a la gente que confía en mí. El Paris Saint-Germain, desde la primera reunión, claramente vi que era un sitio para desarrollar un proyecto muy bonito y estoy encantado, solo puedo agradecer su confianza y no voy a ser yo el que rompa el contrato. No es mi tónica, no lo he hecho nunca, no lo voy a hacer. No es mi tónica, no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer. Otra cosa es que te echen. Otra cosa es que te echen. Tú estando a 2 semanas, por mucho que tú seas del Barça, 2 semanas, la que viene y la siguiente. Te encantaría volver, pero los caminos ahora mismo tal, tú respetas tu contrato y todo lo demás, te quieren en París, todo perfecto, muy bien. Desde el primer día. Pero yo escucho esto y yo veo a un entrenador. Así que si está diciendo la verdad, el PSG le importa poco. Por respeto a su club, no puede hablar así aunque sea tu equipo. O no debería. Yo no sirve para asesorar a nadie. Pero ese tío es un fantasma de los grandes. El de Gijón. ¿Eh? Si no te refuerza la teoría esta que yo te estoy diciendo, que al final pasa al Barcelona, porque yo estoy hablando de por qué va a pasar al Barcelona. Primero me habla de la prensa. La gente que apoya del sector Tebas y del sector Narnia Visión. Ahora aquí, caminos se crucen, yo quiero cumplir mi contrato, contrato de 2 años, contrato corto. Xavi, el año que viene, chao. Como te echen, está la puerta llamándote y a plazo fijo de venir tú para acá a cotizar, lo sabes tú, tu mujer y todo el mundo. Aparte, ojo a esto que dice el señor Luis Enrique, porque es que esto es el colmo. Le preguntan a él, a Luis Enrique, por una cosa. Y la cosa es que si los jugadores del Barcelona serían titulares en el PSG. Y claro, yo veo esto, y yo cuando veo esto, pienso en gente como Barcola, el mismo Dembélé, que para él es el jugador más desequilibrante del mundo. Pienso en Marquinhos, pienso en Skriniar, que ahora está lesionado. Pienso en Beraldo, que acaba de llegar y es un crack para mucha gente, Carlos Beraldo. Pienso en Nuno Méndez, pienso en Vitinha, pienso en Fabián, pienso en Gonzalo Ramos, en Kolo Muani. ¿Qué dirán cuando vean este vídeo de su propio entrenador diciendo esto? ¿Qué iban a creer en el entrenador estos jugadores? Escucha esto, que no lo digo yo, lo dice él. Y en cambio en el Barça, ¿cuántos podrían ser titulares? Pues Ter Stegen podría ser titular en un PSG, sin ninguna duda. Ojo, Koundé. Ter Stegen, que yo no digo que no. Donnarumma algo dirá, o Keylor Navas. Que sí, que Ter Stegen es mejor que Keylor Navas a día de hoy. Y Donnarumma, pues tiene sus luces y sus sombras. Ter Stegen, ¿cómo no va a titular el PSG? Ahora nombra a Araujo, Koundé. Siguen. Podrían ser titulares. Marquinhos, Kimpembe, capitán. Y capitán, los dos, ¿eh? Los dos capitanes del PSG. Araujo y Koundé, ¿cómo no? Ah, los va a poner lateral derecho. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa con Arraf? Y si le da por poner a la izquierda, no ha dicho a Cancelo. No lo ha dicho.
pero no lo ha dicho porque no es del Barcelona, porque está cedido. Y no lo hubiera dicho también. ¿Eh? ¿Qué dirán esos jugadores? Vamos a seguir escuchando. ¿Qué dirán de su entrenador? Cubarsí, ya estáis viendo lo que es. Cubarsí, ya estáis viendo lo que es Cubarsí. Otro que está intoxicado, verga de la risa. Otro que te dice que Cubarsí es mejor que Beckenbauer, que Maldini, que Hierro, que Ramos, que Piqué. Qué vergüenza, Martínez. Qué vergüenza, de verdad. Uy, en París, ¿cómo te tendrán, macho? Frenkie de Jong, Gundogan, sin ninguna duda. Gavi, Pedri, ¿qué te voy a decir? Acaba de un día al medio del campo del PSG. A Ugarte te lo ha cargado. A Fabián te lo ha cargado. Y a Vitiña te los ha cargado. A los tres. A Soler no te voy a decir nada, porque Soler no está jugando. A Zaire Emery. La promesa de Francia junto a Camavinga y, por supuesto, Mbappé. Y Fekele, que está por ahí. Aunque Fekele está en la chica, bueno, y yo lo defensa, ¿no? Has puesto todo el medio campo de Barcelona. De Jong, Gundogan, Gavi, Pedri, ¿qué te voy a contar? Lamine Yamal, no hay ninguna duda. Lamine Yamal, no hay ninguna duda. O sea, Dembélé es, en su banda, en la de Yamal, el jugador más desequilibrante del mundo hace unos meses, y ahora Lamine Yamal, sin ninguna duda, podría ser titular en el PSG. ¿O tú querías Dembélé de primera aquí? Al final va a ser verdad lo de los 200 millones y que el Barça rechaza a Dembélé. ¿Ya? Al final va a ser verdad. Cuidado. No termina escuchando. Lewandowski, no hay ninguna duda. Pero bueno, no me quiero olvidar a ninguno más, pero ¿no? ¿Qué te he dicho? ¿Seis, siete jugadores? No, ha dicho 10. Ha dicho 10. Prácticamente el 11 suyo sería ese 11, menos uno o lo que sea, y Mbappé. O sea, todos los demás del PSG fliparán. Por eso pienso que si él tiene al Barcelona tan en buena lid, y como él, ahora voy a poner otro vídeo que habla de que él es socio del Barcelona, él va a seguir siendo socio, el tal. Pues no sé. No sé. Lo dice él, no lo digo yo, insisto. Siete jugadores que podían ser titulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ha dicho Luis Enrique. 10. Un 11. Barça, o sea, en el Barça, en el Arsenal, en el Bayern de Múnich. Significa creo que un altísimo nivel, no, no, por sus individualidades y por lo que significa como Koundé, Cubarsí, una vez de lo que ha heredado. A ver, el PSG tiene un equipo de buenos jugadores, pero yo para mí ni Gavi ni Pedri están por delante de Zaire Emery, por ejemplo. Y Lamine Yamal, creo yo que sí, que está muy bien, es un niño, pero es un niño, no está por delante de Dembélé, aunque tenga más gol. Aunque tampoco ya me llamar muchos goles. Ter Stegen a día de hoy, es verdad que si se recupera el nivel, mejor que Donnarumma, pero Donnarumma, bueno, los capitanes, tío. Marquinhos, piche, capitán del PSG. ¿Qué dirá de su entrenador diciendo esto? ¿Ustedes imagináis a un entrenador que se enfrente a Ancelotti? ¿Ustedes imaginan a Ancelotti que habla así cuando se enfrente a imaginarse al City? Imaginarse, ¿no? Que diga, bueno, ¿por qué me voy a ese titular aquí Haaland o Bernardo Silva y demás? ¿Cómo le miraría el vestuario del Madrid? Pensadlo bien. Analizado. Araujo, ¿qué piensa Marquinhos? Que esta no es su mejor temporada, pero yo creo que van a llegar en el mejor momento y son un equipo difícil, bueno, seguro. Bueno. Complicado, seguro. A nivel emocional, para mí va a ser muy difícil. A nivel emocional, para mí va a ser muy difícil. Y en cambio, ¿el qué? Ahora os lo enseño.
Porque él dijo ayer, lo voy a quitar y voy a poner aquí, porque lo estoy buscando. Él dijo ayer una frase de los socios del... Como socio, ¿no? Él, bueno, esto lo dijo el otro día, esto no lo dijo ayer, pero lo voy a poner aquí porque lo tengo yo aquí fichado también, esto de Luis Enrique. Lo tengo aquí fichado. Cuando le tocó el Barça, esto dijo a la televisión del club, ¿eh? Esto dijo a la televisión del club, del PSG, que podéis ver los micros, lo que le dijo Luis Enrique a esta gente. Ojo, esto. Je connais bien Luis Enrique. Quel tirage, coach! Je suis ré. Très content. Vuelvo a casa. Como en las navidades. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce tirage, plus sérieusement? Bueno, volvemos a España y a Barcelona, que es, sin ninguna duda, un sitio para mí muy, muy especial. Y París Saint-Germain, Barcelona son equipos que ya hemos compartido muchas cosas juntos y muy bonito, mucho morbo y muy contento, la verdad. Muy contento, la verdad. De ir a Barcelona a poner culo, ¿no? A poner culo, ¿o qué va a poner Luis Enrique? Yo, de verdad, que hay cosas que es que no me entran en la cabeza. Un tío que tiene que enfrentarse al Barcelona, sabiendo que para París la Champions es el sueño de toda su historia, y que se enfrenta al Barça y diga estas cosas, es que me da a mí que a este tío... Mira que a este tío le van a echar, ¿eh? Mira que lo van a echar, ¿eh? Y si, vamos, conociendo a Qatar, si no escucha esto, porque no lo estoy diciendo yo, lo dice Enrique Luis, porque para esta cosa es muy cortés él. Escucha esto. Lo bueno de jugar los cuartos con el Barça es que si me elimina, pues me elimina mi equipo. ¿Cómo? Lo bueno de jugar los cuartos con el Barça es que si me elimina, pues me elimina mi equipo. Lo bueno de jugar los cuartos con el Barça es que si me elimina, pues me elimina mi equipo. Lo bueno de jugar los cuartos con el Barça es que si me elimina, pues me elimina mi equipo. Lo bueno de jugar los cuartos con el Barça es que si me elimina, pues me elimina mi equipo. Lo bueno de jugar los cuartos con el Barça es que si me elimina, pues me elimina mi equipo. ¿Habéis escuchado? ¿Por qué pienso que al final pasa el Barcelona? No sé. Si no tenéis... Si no veis esto como una puesta de culo impresionante del entrenador del París, que el París y el Barcelona se llevan mal. Y la vuelta en Montjuïc. Y la vuelta en Montjuïc. Que eso es otra. La vuelta en Montjuïc. Y esto dijo sobre Kylian Mbappé Luis Enrique. Escucha esto. Porque lo tengo aquí. No me he equivocado, ¿verdad? Lo tengo aquí. Es que sigo viendo el... Por cierto, en Twitter me podéis seguir. Estamos cerca de los 25.000. A ver si me dais follow. Que me gusta que me hagáis follow, hombre. Lo tengo aquí. Esto lo tengo aquí guardado. ¿Eh? Venga. Mbappé a Madrid. Pues eso no lo sabe nadie. Eso lo sabe solo... Kylian Mbappé. Y cuando las partes se pronuncien, las partes directamente implicadas, pues todos a escuchar y a... ¡Y a mamar! ¡Que no vas a tener Mbappé el año que viene! ¡No, señor! Mbappé se va al Madrid. Y tú lo sabes desde que llegaste. Que no iba a renovar. Porque lo sé yo, Pichá, no lo vas a saber tú que eres el entrenador, que falta de respeto, ¿no? Que falta de respeto a la entidad de París. Bueno...
porque su entrenador no esté bien informado. No te cree nadie, Martínez. Un aplauso de verdad porque gran teatro, teatro del bueno, teatro del bueno. Pero te digo, no te falta trabajo en los circos. No te falta trabajo, Martinetti, que eres un Martinetti tú de la vista, de la dulce vista. Mira, Enrique, mira. Al suelo ahí ya con ella, tira al caer al suelo. Estoy hablando. En el Barça, en el mundo, en el peso. ¿Me entendéis por qué digo que al final va a pasar el Luis Enrique con el Barça? Con el, o sea, que Luis Enrique se va a quedar fuera y va a pasar a Barcelona. ¿Lo veis? ¿Lo veis que al final van a tener esta suerte? Bueno, y ya ojo con esto, que esto ya es el... Esto ya es el... Esto ya es otra cosa que es que hay que verla. ¡Ojo! Lo bueno de jugar los... Esto lo vi, con Barça, que si me elimina, pues me elimina mi equipo. Lo he puesto para que lo sepáis, ¿vale? Porque sé que hay gente que también ha llegado tarde y lo va a ver ahora, ¿eh? Porque lo tengo por aquí. Pero queda el último vídeo, que es el primero que puse ayer, ¿eh? Aquí, del corto que vi, ¿vale? Esto le preguntan a Luis Enrique, porque le dicen que Mbappé si va a jugar con el Barça o no. Y él le piden que descanse. Y él contesta esto. Lucho, ¿cuántas subs para poner a Mbappé de central en el, contra el Barça? Bueno, más que subs no, pero si vas a la Fundación Sana, a su web, y colaboras en algún proyecto y, no sé, 4 o 5 millones de euros, venga, le digo a Kylian que descanse. Pero necesito el justificante, ¿eh? Antes de justificante bancario, antes de hacerlo. ¿Pudiste ver a la Roma de Rossi? La pela es la pela. Uy, Luis Enrique, si te encuentra con un aristócrata millonario que dona ese dinero y te pone la factura en la mesa, en tu casa en Barcelona. Uy, si te llega eso. Tú encantado de la vida, de que no jueguen mucho. Martínez, antimadridista consumado. Tú y solamente tú. Como he dicho antes de Laporta, si este fuera mi entrenador, estaría pidiendo la dimisión hoy. Pero no es mi entrenador. Con un entrenador así, no se le puede ganar Barcelona siendo la vuelta en Montjuïc. He dicho, y aquí que conste en acta, con el martillo de testigo, estoy seguro de que mis apuestas me la parte el PSG, porque el Barcelona se va a cargar al PSG. Y es más, en el fondo me voy a alegrar, porque el PSG va a hacer la rueda de prensa y va a decir, Mbappé se va al Real Madrid. Y van a ir todos a mamá, porque al final siempre lo diré. ¿Escucháis esto? El que ríe último suele siempre reír mejor. Y si te ha gustado el vídeo, da un like, compártelo en las redes sociales, que no cuesta nada. Cabeza, gracias por estar por aquí. Os espero en el siguiente. A la Madrid. El único que podemos fiarnos de que el PSG se gane a Barcelona es en Mbappé, que le pase del entrenador. ¿Eh? Eso es lo que os podemos decir. ¿Eh? Porque estoy viendo que va a haber final Madrid-Barcelona. Viendo ahí, el Atlético Madrid no va a estar con el Barcelona, ponemos el culo, porque para que lo gane otra final el Madrid. ¡Que pasen ellos! Ya nosotros nos meteremos en Champions. No, ya claro, harán eso. ¿No? La gente, los de la Perrera Municipal de Madrid. ¿Eh? Sí. Esa gente. Mbappé. Que a lo mejor Mbappé dirá, yo con esta actividad ganó la Champions, tururú. Tuyú, Madrid. Tuyú. Siempre Madrid. Yo lo que pasa es que pase, no vamos a reír. Está claro. Ahora, como el Madrid pase. Qué mala leche, ¿eh? Perder, tirar dinero, ¿eh? En fin, ¿qué os voy a contar? Vaya fiasco de entrenador. Es un antimadridista de manual, Mariló.
un antimadridista de manual, socio del Barcelona. Cada vez que meta Mbappé, no, lo va a cintar, Charo, lo va a cintar, lo va a cintar. O le pasa algo a esta gente con la gente de Qatar, pues otra cosa yo no sé, vamos, ¿qué ha pasado? Esto lo ve, ¿qué? Y que la IFI, este tío no se sienta más en el banquillo del PP. ¿Cuánta envidia? ¿De quién? Mi equipo dice, eso dijo. Eso dijo. Demencial. Esto no lo he visto yo en mi vida. ¿Envidia de qué? ¿Envidia de qué? Eso digo yo. ¿Envidia de qué? ¿De Luis Enrique? ¿De un payaso? Cubarsí va a aparecer Beckenbauer contra Luis Enrique, seguro. Solo nos queda encomendarnos al Dortmund, el único que puede ser al Leti y al Barça, y si llegas a pasar lo que pretende el Stryker. No. El Dortmund no va a pasar, Carles. Digo yo que no. ¿Cómo tiene Luis Padrique mamando? No, hombre, Luis Padrique. Luis Padrique, ¿cuántas Champions ha ganado? Una, ¿no? ¿Y cuántas ha participado? Unas cuantas, ¿no? O sea, a ti, tú eres culé, creo que eres culé, y te encanta lo que ha dicho Luis Enrique, ¿no? Tú ponte que lo diga Xavi del PSG, a ver tú qué piensas de Xavi. Tú ponte que sea Xavi el que lo dice. Que te quería ver la cara a ti. Si eres culé, claro. Si no eres culé, no, pero bueno. Ah, del Bilbao. Pues mejor, pues pichamos, si eres del Bilbao, es que ricasco. Gracias por estar por aquí. Yo, por cierto, soy aficionado al Bilbao, ¿eh? Lo digo para que lo sepas. Me gusta el Bilbao y me gusta la forma que lleváis. No, no, gente, dice que es del Bilbao. Ah, pues ya está, pues bienvenido. A ver si gana la Copa Rey, que me gustaría, ¿eh? Yo no soy anti-Bilbao, como hay algunos madridistas, no sé a ti, ¿eh? Me gustan los Williams mucho y para adelante. Pero bueno, es verdad que eso se puede hacer. Si quieren poner 5 millones, por cierto, la Fundación de Xana, por supuesto, es otra cosa, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el fútbol, con los piques. Quien quiera apoyar, que apoye. Si quieren poner 4 o 5 millones, que los pongan. Que yo lo aplaudiré el primero. No me den más fe. Y tendré sentimientos encontrados. Madre mía. Bueno, gente. No voy a San Roque. No hay póker. Oh, no voy. Estaré aquí por la tarde, a lo mejor hago directo, a lo mejor, no lo sé, porque yo sé que en la rueda de prensa de Mbappé no va a haber nada y no me voy a poner aquí a hacer candado para saber que Mbappé va a decir cuatro cosas. O a lo mejor sí, me pongo para decir lo que ha dicho Mbappé, ¿vale? Si algún portuense esta noche, nos veremos en el Casinetti del puerto. Me da coraje porque no voy a poder conocer a mi moderadora, pero bueno, además día que hoy ya y queda mucho por hacer. Así que nada, estoy viendo por aquí, habéis puesto por aquí, que habéis comentado, habéis hablado. Le pasa como a Teba, no le puedes dar el móvil. No, Teba con el móvil, buenas noches, lo del tema del ICB y demás, qué poca vergüenza que tenéis, de verdad. Imaginaos por un momento que el entrenador del City fuera Xabi Alonso y diera esta misma cosa. Oh. No pisa Madrid, Xavi. ¿Eh? Ve a los culés como locos transfiriendo el dinero para que no pongan en papel streamers. ¿No son tan orgullosos los árabes como dicen? Pues después de eso deberían hacer con Luis Enrique, echarlo a la calle. Aunque lo que pasa es que no tienen nadie que quiera ir a entrenar PP. No tienen nadie. No tienen nadie que quiera entrenar PP, pobrecitos míos. Que antimadridista igual, mediocre y acomplejado, ya te digo. Ya te digo, pues. Pero bueno, si es por este hombre ha dicho que es del Bilbao, ¿no? Pero ya está. Ahora, si es antimadridista, ya no lo sé, pero bueno, que mientras no falte respeto, no pasa nada. Hombre, la híbrida, muy buena. ¿Qué tal? Me coge que me vi bien breve, ¿eh? Me coge que me vi bien breve, pero bueno. ¿Va a costarme una Coca-Cola que venga Mbappé? Sí, al PC de cero, gratuito, cero. ¡Cego! Hugo. ¿Eh? ¿Le permiten decidir y pollas en Twitch en el PSG? No sé, picha, yo ahí no me puedo decir. Pero vamos, viendo el caso este, cuidado.
supongo que quiere que le echen del PSE, claro, porque si no va a cumplir su contrato y va a cobrar billetes. Pero si lo echan, él cobra encantado, me voy a Narnia, cobrando poquito, ya lo van aquí, me lo paguen. Ay, bordada la mesa, vete ya, toma por culo. ¿Para qué no tienen entrenado que quiere el PSE, picha? No creo yo, vamos. No sé. Día lluvioso. Aquí sí, aquí llovió fango. Fango llovió, aquí. Fango del bueno. No vea los coches cómo están. ¿Tieso del todo? Esperá, me la va a llover antes. Porque va a llover mucho. Enrique va a Barcelona. Raúl, lo tengo claro. Lo tengo clarísimo. Lo tengo súper claro. Como tengo claro que aquí está Mentes Millonarias, no podía saludar. Un abrazo a Mentes Millonarias. Abdelafri, gracias por estar por aquí. Señor Frisian está por aquí. Ana 71, Caramelo Bombón. Claudia RMCF, que está por aquí. Bienvenida. Cuando quiera te subo aquí a hablar. 54 días han pasado que se ha dado la noticia de Mbappé. Y hay gente que no me nombra. Serán retratados y retratadas aquí, sin duda alguna. Espero que tú no seas de ella, anda. Un besito. Cle 28 Arcarria, bienvenido. César Daniel 08, David Eis 1, DJ Cota Reload. No ver ni, DJ Cota. Quiquete, Cuchao, bueno, saludado. Marista 1980, Luicho, Luis 92335. Melian de Doria, que estás perdida. Decías que iba a volver, a ver cuándo vuelve a Telegram, hija. Que no te va la vida, Nello. No te va la vida. Se me va la vida. Se me va la vida. Como decía María Teresa Campo, ¿no? En ese momento. Un par de descanso, María Teresa. No interesa. Como siempre, aquí no interesa nada. Ni saludar a la gente. No sé. A ver, Papadel, Confuso, Mederiski, MVT Design, Punks. Son gente nueva, no los conozco. Hombre, Rafa MMM80, antiguo suscriptor mío. No cae aquí una suscripción desde la Expo 92, de tu parte, picha, pero vamos, bienvenido. Steven 24, Sofás, Sherminator, The Crazy Jorge. Otro Jorge, ¿cuánto oré aquí? Bueno, luego buena bunda. Valerio 0711, Bimercy, Chai Bortor. Gracias por estar por aquí. Gracias por consumir el tema. Aunque bueno, buen provecho que sé que estaréis comiendo o estaréis trabajando, porque trabajar a la hora de la comida solo trabaja un pringao. ¡Camarero! ¡Camarero! 22, 29 y 30 de febrero. Ahí descansan los camareros. Y yo que me he descansado hoy, al final no descanso. Pero bueno, aquí estamos. Que, hombre, Freixen ha hablado, yija, yija. Por cierto, hoy una suscripción. Hoy esto está más triste que el funeral de Narnia. Cuando directamente yo no sé de qué va a hablar. Los de allí de Barcelona. Pero bueno. Carla, espero que Mbappé esta tarde deje algún mensaje en clave en cristal, que sea que no va a decir Naita. Naita va a decir. Yo creo que está hasta los huevos, ya que le pregunten por lo mismo. Si dejara caer algo, sé que te haré muchas preguntas, pero bueno, eso se vive. Lo mismo dice que su futuro está en blanco. En blanco va a estar el futuro, en blanco. Blanco y botella. Pero no sé, no creo que diga nada. No tengo, no tenemos, no creo. Yo voy a estar aquí, ¿eh? Pero vamos, no creo que diga nada. No creo que diga nada. Buenas tardes, Tim. Gracias por pasarte. Y gracias por hablar a los que estáis. Que nada, luego haré streaming. A ver si la gente quiere novedad. Somos 211 suscriptores. 7.446 seguidores. Y espero que sumando, estamos manteniéndonos. En YouTube estamos cerca de los 7.000, pero bueno. Viernes, Semana Santa, operación salida, hora de comer. Por eso no están en collo. No, la hora, Charo, también, la hora a la gente le viene mal. La gente, la hora esta, no, vámonos, por lo menos a mí, aparte, también hay más competencia, que no existo yo solo, evidentemente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver con quién os mando, de deporte tiene que ser, de deporte, aunque creo que a partir del mes que viene puedo mandar raids a todos los canales, ¿vale? No me dicen a Twitch, por el tema del partner y tal. Gracias a todos los que habéis estado por aquí. Si hago directo algo, luego os aviso. Pero vamos, será algo plan una hora, cosa así, si acaso. No me espero nada de Mbappé mañana. Bueno, esta tarde. Mañana sí, creo que le va a ganar Francia a Alemania. Ya sabéis que mañana voy a ver los dos partidos. El domingo al Noia San Roque haré directo. Y hablaré de los dos partidos, de lo que me han parecido Inglaterra-Brasil. Y el Francia-Alemania, ¿vale? Y nada, haré directo estos días, porque cuando no esté aquí, ya los días que recuperarlo. Y Twitch ya sabe que... Así que nada, el siguiente directo
encenderé luego, ¿vale? Así que nada, tomarse un descanso, luego volver a hacer directo. Esto no lo subiré como el directo del día, esto lo voy a poner como, bueno, sí, no sé cómo lo haré, pero bueno, ahora veré cómo lo hago. Voy a hacer dos, voy a hacer directo luego. 5:15, en 2 horas estoy por aquí. Si queréis pasarse, vuestra casa es. Y si no, pues nada, pues pasad buena tarde. Tened buen viernes los que no vengáis de vuelta y nada. Está Agora, pues mando con Agora, que son los que son de deporte por aquí, que yo pueda mandar. Está Nadia Gema también hablando, pero a Nadia le voy a mandar un raid cuando toque. Cuando pueda mandarle el raid demostrable a esta gente de que no me van a venir nunca. Un día le mando un raid a uno que no era deportivo, a la que me dieron. Sí, tengo el Mbappé, pero, o sea, luego Mbappé. Directo de Mbappé. ¿Vale? Tened buena siesta y después nos vemos a la hora del café. Un abrazo y si os quiere un montón. Bueno, espérate, digo yo muy ligero. Que si no hay, no había hacer sesión, no tengo que aprender, tengo que comer. Tenía unos planes y ahora se han cancelado, entonces tengo que hacer cositas. Tengo que aprovechar, pero bueno, después os cuento. Venga, Agora, buena hora. Agora, buena hora. A ver si luego me hacen un ray a mí a las 5:15. Que nunca me hacen ray los mamones hechos, pero bueno. Agora fútbol. Por cierto, mañana es partido del Madrid de corazón Classic Match. Sé que hay gente de aquí de mi canal, que mis dos moderadores, dos de ellos, Tania y Raúl, van a estar y que lo disfruten. ¿Eh? Mañana. Mañana veremos a ver qué pasa. Os mando con Agora y ya es hora de comer. Dad like si te gusta el directo. Compartidlo en vuestras redes y nos vemos en el siguiente. En 2 horas estamos por aquí. Chao. A la Madrid.